Gracias Lorenzo desde Italia. Nos trasladamos a Francia. Colegios, bares, restaurantes y comercios están hoy cerrados en ese país por primera vez en un día laborable. Allí también los responsables sanitarios advierten de que esta situación de máxima alerta empeora rápidamente hasta el punto de que el presidente Macron vuelva a dirigirse esta tarde al país. Se espera que anuncie medidas más duras. Hoy ya se ven por las calles de París muchas más mascarillas una jornada sin colegios ni establecimientos comerciales, salvo farmacias, alimentación y estancos como este, donde nadie parecía respetar la distancia de seguridad. Estoy preocupado, no se ve a gente por la calle. Tenemos miedo de enfermar, nos decía este hombre. Muchos hoy han empezado con el teletrabajo y otros ya han perdido su empleo. Sí, yo soy chef cocinero. Hemos cerrado y no sé qué ocurrirá. En este local los obreros siguen trabajando juntos y sin aparentes precauciones. Ellos mismos dicen que esperan medidas más duras y que su patrón les deje quedarse en casa. Hoy es el primer día laborable en que aquí en Francia se empiezan a aplicar todas las medidas del Estrado 3 de máxima alerta. aun así vemos bastante actividad y todavía gente en las calles. De hecho, Macron esta tarde va a dirigir un discurso a la nación en el que se espera que anuncie medidas de restricción más duras. Macron podría anunciar incluso el confinamiento de Francia tras un fin de semana en el que se ha visto a muchos franceses despreocupados, llenando parques, abarrotando mercados o juntos en la orilla del Sena. Tampoco se descarta que el Gobierno posponga la segunda vuelta de las municipales, previstas para el próximo domingo, tras la caída a récord de participación ayer en la primera vuelta. Se quedaron en casa, sin votar, en torno al 56% de los electores. A esta hora se reúnen los líderes del G7, los países más poderosos del mundo, para tratar de coordinar re reacciones, eh, medidas contra esta epidemia de coronavirus.